Claudio, Claudio. Tienes nombre de emperador. Y mira a lo que has llegado. Vestidor de día, mayordomo de tarde y lector de noticias en la noche. Departamento del primer actor Aníbal Fernán, a sus órdenes. Ay, ya sé dónde estoy hablando. Y también lo que estoy leyendo en el periódico. ¿Qué puedes decirme de esto? Nada, señora. Estoy tan asombrado como usted. Yo también acabo de leer la noticia. ¿Lo sabías? Ni una palabra. Yo siempre he sido el confidente del señor Aníbal, pero en este caso no. ¿No ha llegado todavía? No, señora. Pues en cuanto llegue, dile que quiero verlo. ¿Entendido? Sí, señora. Inmediatamente, ¿entiendes? ¡Inmediatamente! Sí, sí, señora. Se lo diré en cuanto llegue, inmediatamente. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Buenas noches. ¿Vive aquí el señor Aníbal Fernán? Vive cuando está, pero todavía no ha regresado. ¿De parte de quién? Ah, no, no importa mi nombre, sino lo que traje. Unas corbatas. ¿A estas horas? Ah, es que cerramos tarde la tienda por liquidación. Recíbalas, por favor. Bueno, es que si hay que pagar algo... Ah, no, 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 no. No hay que cambiar. El señor Fernán había comprado unas corbatas, otras, y después las cambió por estas. ¿Me las regresa? No, pero si me las acaba usted de entregar. Las otras. El señor Fernán dijo que había un paquete sobre el buró. Ah, ¿por qué no va y hacemos el cambio? Sí, 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 perdón, pero pase, pase, por favor, pase. Okay. Con permiso. Oiga, su cara me resulta conocida. A mí también. Señorita, discúlpeme, pero... Señorita. ¿Se fue? Allá ella. De todos modos, las corbatas que había que devolver, no las encontré. ¿Cómo está esto? A ver. ¿Departamento del señor Fernán? ¿Quién no habla? Eso mismo podría preguntarle yo a usted. Yo se lo pregunté primero. Conteste. ¿Puedo ser la esposa del señor Fernán? Ah, no, el señor Fernán es soltero. Hasta ayer. Pero si se toma la molestia de leer el periódico, verá que ya no lo es. Claudio. Claudio. Señor. Señor, acabo de leer el periódico. ¿Ya salió la noticia? Sí, 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 lea, lea, lea. Aquí, el primer actor, Aníbal Fernán, contrae fulminante matrimonio con una extra. Con una extra, señor, su saco. Eso no es cierto. Pero si el periódico lo está diciendo, señor. Pero no está ni en mi realidad ni en mis sentimientos. ¿No te imaginas cómo ocurrieron los hechos? Fue todo tan desagradable, tuvimos que continuar una farsa. Mira, yo ni la conocía y es más, no volveré a verla nunca. Señor, señor, sí. Ella estuvo aquí. No puede ser. Sí, sí, entonces, si no era ella, era alguien muy parecida. Vino a cambiar unas corbatas que usted le había comprado. Yo no compré corbatas. Sin duda fue un pretexto para meterse en mi casa, así como se metió en mi vida. Pero ya desapareció, señor. Sí, yo entré a la recámara a buscar las corbatas y regresé para devolverle las otras y ya no estaba. Bueno, espero que no se haya robado nada. Prepárame el baño, ¿sí? Sí, señor. ¿De regadera o de tina? De regadera y muy fría. Sí, señor. Estoy que ardo ahora sí. Sí, señor. ¿Dejaste descolgado el teléfono otra vez? Ay, perdón, señor. Perdón.
Ah, ha de haber sido cuando habló la señora Ninón. ¿Ninón? Sí. ¿Y para qué habló? Es que leyó la noticia del casamiento y echaba chispas. ¿Chispas? Ella fue testigo de las circunstancias. Y sabe perfectamente que fraguamos la boda esta para no tener una situación comprometida ante su esposo. Y ahora está que echa chispas. Como si ya no hubiese tenido nada que ver en toda esta complicación, idiota. ¿Qué complicación, señor? Después te lo contaré. Señor, señor. Ay, ay, el señor parece un niño. Siempre mancha la ropa. Aníbal Fernán. ¿A qué hora llegaste? Tengo horas de estar llamando por teléfono y estaba ocupado. Seguro Claudio lo dejó descolgado, mi amor. Pues eso sería después, porque me contestó una mujer. ¿Una mujer? Aquí no hay ninguna. Pues me atendió y me dijo que podía ser la esposa de Aníbal Fernán. Seguramente era el número equivocado, una broma. Por favor, Ninón, me complicaste la tarde, no me compliques la noche también. ¿Llevaste a esa chica a tu casa? Por supuesto que no. No dudo que su intervención fue providencial, pero nada más. Mira, yo no la voy a volver a ver nunca. Si la encuentro ahí, ¡la mato! Tranquilízate. Piensa en el escándalo. Hablaremos mañana. Ahora no tengo tiempo ni ánimo de nada, ¿eh? Ahora le preparo el baño, señor. ¿Qué cosas tiene la vida, Claudio? Una muchacha linda y pequeña. Una de tantas que no sé ni cómo se llama, me salvó la vida. No sé cómo la señora no puede ser tan imprudente. Bueno, ¿y por qué no termina con ella? Perdón, señor, ¿por qué no termina con ella? ¿Y por qué no la despide? Ella pediría el divorcio y nos casaremos. Ese es nuestro plan. Es un plan muy peligroso, señor. ¿Por qué no lo piensa mejor? Soy débil, Claudio. Y el ventarrón de las circunstancias me arrastra. No me hagas pensar. Pues debería, ¿eh? Ella es una mujer casada. Te dije que habrá un divorcio. Señor, dígame una cosa. Si la señora Ninón piensa divorciarse, ¿por qué organizaron un matrimonio falso? Sí, ¿querían engañar al marido o qué? Porque espero el contrato más importante de mi carrera. Y el marido, Mairena, es el presidente de la productora con la que voy a hacer mi próxima película. Señor, eso no es correcto. No me lo eches en cara. Las cosas vienen como vienen y yo no fui más que una hoja en la tormenta. ¿Qué puedo hacer? Pues, tomar una aspirina, señor. Se la traeré enseguida. Señor, 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 su aspirina. Gracias. Voy a tratar de descansar un rato. Descanse, señor. Estaré alerta por si me necesita. Gracias. Buenas noches, señor. Buenas noches.
¿Cómo buenas noches? Salga de aquí, señorito, la saco de las orejas. Con permiso, señor. Me lo hubiera pedido para entrar, no para salir. ¿Es usted otra vez? Sí, señor. Mire, mi paciencia tiene un límite. ¿Qué hacía usted ahí? Nunca había visto un vestidor por dentro. Y yo nunca había visto una impertinencia de ese tamaño. ¡Claudio! ¡Claudio! Sí, señor. Sí, señor. La venda. La vendedora de corbatas. ¿Por qué hace aquí? No sé qué haga aquí, pero salió de mi vestidor. ¿Así es como cuidas mi casa? Señor, perdón, pero es que... Mira, tráeme la chequera. ¿La chequera? ¡La chequera! Sí, señor. ¿Y para qué la chequera? No tengo efectivo y como presiento lo que viene a buscar... Dígalo. Mire, señorita, hace unas horas me hizo un favor inmenso. Un camerino, una esposa imprudente, una intimidad peligrosa, un marido que pudo interrumpirme mi metabolismo. Sí, yo vi entrar al señor Mairene y quise que usted se salvara. Y no encontró una manera más sencilla de gritar que era mi esposa. Y que la esposa del señor Mairene venía a felicitarnos. Bueno, si se siente tan ofendido, ¿por qué no me desmintió? ¿En ese momento? Ah, ¿entonces no se queje? No me quejo, pago. ¿Y qué es lo que paga? La extorsión que usted ha venido a ejecutar. ¡Oh! Señor, aquí está la chequera. Gracias. Por favor, déjeme a solas con el señor Fernández. Sí, señora. ¡Señorita! Perdón. Así que no se trata de dinero. No, señor. Entonces, ¿qué vino a buscar? ¿Qué vino a pedirme? Un mes de vida, señor. ¿Un mes? Exactamente. Me llamo Elena Sandoval y tengo 22 años. Y no cumplirá muchos más si sigue metiéndose en estas aventuras. Ay, será la primera y la última, señor. Es que yo no soy nada más que una extra de sus películas. Aparezco y desaparezco con la velocidad de un clic, pero... pero eso no me quita el deseo tremendo de vivir mágicamente un mes. Mire, no entiendo nada. Soy pobre. Mire, si seré pobre, que ni siquiera tengo amor. Antes de esto solo tenía una vida sosa y oscura. Nada importante para saborear como una golosina. Ningún recuerdo que me hiciera sentir orgullosa de mi pasado. Es decir, no tenía ninguno porque ahora sí lo tengo. ¿La noticia de un matrimonio falso? ¡Ay, falso! No todo cambió en un instante. Digo que soy la señora de Fernán y el señor Fernán no me desmiente. Y salgo a todo color en la sección de espectáculos. Y pronto saldrá en la página roja. No sea cruel. Mire, eso no es crueldad, señorita, es sentido común. La casualidad quiso que coincidiéramos en un minuto de tiempo, en un metro cuadrado de espacio. Me ha hecho un servicio maravilloso. Y como no soy un ingrato, quiero pagar. Dígame cuánto. Ya se lo dije. Un mes de vida. Bueno, pero ¿qué clase de mes? Estar 4 semanas junto a usted. Salir en su coche, cenar los dos. Vivir admirada y envidiada. Tener lo que nunca tuve y jamás volveré a tener. Eso es lo que le pido. Fui su esposa durante la comedia de un minuto. Págueme siendo mi marido durante la farsa de un mes. ¿Cómo vamos a casarnos si apenas nos conocemos? Por eso mismo. Si las personas se conocieran, no se casarían nunca. Además, entiéndame lo que quiero decirle. Yo seré su esposa para la publicidad, nada más. Usted en un lado y yo en el otro. Usted tiene una vida resplandeciente, llena de semanas y semanas. Solo le pido 4 para mí. Señorita, ¿me puede hacer un favor? Ay, el que usted quiera. Salga de esta casa inmediatamente. ¿Me echa? Debería de hacerlo, pero se lo suplico. Sus padres deben estar preocupados. No tengo padres. De todas maneras, se lo pido. Váyase. No. 2 timbrazos, señor. Es la señora Ninona. Pronto, escóndase. ¿Abro? No, todavía no. Elena, vuelva a salvarme. Por el amor de Dios, se lo suplico. Si luego seguimos. Contestó el teléfono. ¿O qué crees? ¿Que iba a quedarme tranquila? Ninón, ya te lo dije. Posiblemente fue una broma. No, broma no. Dijo que hablaba la esposa del señor Fernán. Bueno, pero ¿cómo, Ninón? Hace 34 años que soy soltero. Pues eso dijeron los periódicos.
Mira, ya tranquilízate, sí, por favor. Dame tu palabra de honor. ¿De qué? De que aquí no hay otra mujer más que yo. Te lo juro. ¿Por quién? Por tu marido. ¿León, estás ahí? ¡Mi marido! Tienes que esconderte. Mira, escóndete. No hablas, espérate. Escóndete, escóndete. Acá. No, espérate. No, aquí no. ¿Aquí? Bueno, aquí ya. Luego te explico. Escena de hogar. Escena de hogar. A ver, señor. Abre. Abro. Buenas noches. Señor Mairena, qué grata sorpresa. ¿Cómo estás, Aníbal? ¿A qué debo esta visita tan agradable? Quería hablarte con motivo de tu matrimonio. Antes había sido un héroe soltero y ahora las cosas cambian. Tenemos que orientar la publicidad de otra manera. ¿Qué te parece el eslogan de Aníbal Fernán, el galán de la familia? A mí me parece otra cosa, Mairena. Yo soy un actor intenso. Yo tengo una vida interior. Además, esos problemas deben ser tratados de día en una oficina y no de noche en un departamento. Y cuando estaba a punto de irme a descansar... ¡La vendedora! ¿De quién es este sombrero? ¿Mío? ¡Ay, cómo está, señor Mairena! Perdóneme, señora. No, perdóneme usted. ¿Yo? Ah, desde luego. Primero por haberle copiado el modelo de sombrero a su esposa. ¿Se lo copió? Estas mujeres, ¿verdad? ¡Ay, estas mujeres! Y después por haber convertido a su ídolo soltero en un astro casado, que a lo mejor se perjudicará. No, señora, no. Oye, hasta ahora el cine ha sido el barco de los siete pecados capitales. Una actividad donde el amor va y viene caprichosamente, sin estabilidad, sin certidumbre. Pero todo puede cambiar. Podemos crearle una imagen nueva a Aníbal Fernán. Imagínese, un galán de su casa, un actor que respeta a su mujer, a su hogar. Tendrá que simpatizarle al público que tiene un espíritu hogareño y que se emociona con el espectáculo de los recién casados. Ay, con permiso. Le prepararé una tacita de café. Gracias, señora. Gracias. Te felicito, Aníbal. Muchísimas gracias. No hay como el matrimonio. Y me lo dices a mí. Bueno, las recién casadas siempre se asustan, Aníbal. ¿Y después se acostumbran? También deberé acostumbrarme yo a esta nueva situación. ¿Dos cigarrazos, abro? Imagínate, Aníbal Fernán casado. Qué alivio para muchos maridos. Buenas noches. Disculpen esta intromisión. Querido, ¿debí salir a horas inoportunas? ¿Has salido tú? Ay, tonto, te estaba siguiendo. Ay, mi amor, perdóname, no te merecías esta desconfianza. No hay como la confianza en el matrimonio, señora. Y me lo va a decir a mí. ¿Viniste a felicitarlos? Sí, más o menos. Ay, aplaudo tu gentileza, pero es su noche de bodas y estamos interfiriendo. Sí, tienes razón. Buenas noches, Aníbal. Buenas noches, señora Mairena. Ya nos volveremos a ver, señora Fernán. Si es en este mes, el día que guste. Me has salvado la vida dos veces en un solo día. ¿A dónde vas? ¿Afuera hace frío? También aquí, señor Fernán. Antes de que llegara esa señora, usted me estaba echando de su casa. Bueno, pero eso era antes. Ahora tengo muchos motivos de gratitud para ti. Hace unos momentos me proponías una aventura que yo encontraba ridícula. Pero acaban de ocurrir situaciones imprevistas que me han permitido hacer comparaciones. Ven, tú sales ganando en la comparación. ¿Ganando? Sí, tú me habías pedido... un mes de vida. ¿De veras quieres que sigamos representando la comedia de nuestro matrimonio? Si quiere darme esa limosna... seguirá. No, no, hombre, no se trata de una limosna, sino de una deuda y yo quiero pagarla. Ah, pero sin cheques, ¿eh? Un mes juntos. Inofensivamente juntos. Quisiera disfrutar el sueño de la cenicienta hasta que de la medianoche
y los caballos se vuelvan ratones y el carruaje vuelva a ser una calabaza. Y yo regrese en mi oscuridad, llevándome la estrellita de este recuerdo. La estrellita que me enciendes tú. ¿Y cuando termine ese sueño? No te preocupes. Dame 30 días diferentes. Y el resto de mi vida será cosa mía. Monótona, pero mía. Triste y desolada, pero mía. ¿Y no tienes miedo? ¿De ti? No. No, de esta aventura. Podría dejarte huellas. Eso es lo que quiero. Tener huellas de algo que no sea la pobreza y el desencanto. Viviré 30 días maravillosos. Yo no me conformaría con tan poco. Yo sí. ¿Qué pasa? ¿No me pediste que siguiéramos? Ah, pero empezará mañana. Empieza ahora. ¡Claudio! ¡Claudio! ¿Había salido ya? Así es. Pero son las 9:10 de la mañana. Ay, sí, a esa hora me gustaría ir al mercado. ¿Fuiste al mercado? Naturalmente. A ti te gusta el lápiz. Yo sé hacer una sopa deliciosa. Pudieron haberte visto los fotógrafos. Los mismos que anoche te retrataron en el Mau Mau cuando bailabas hecho un figurín. Ahora imagínate que te retraten discutiendo por el precio de las calabazas. Yo nunca discuto. Pero yo sí. Sí, lo comprobé anoche cuando tú y Ninón tuvieron ese intercambio de palabras. Ese es un asunto nuestro. No, de los tres. ¿Quieres que te lo cuente? Ninón te reprochaba la canción Somos Novios. Sí, se lo hubiera reprochado a Manzanero, no a mí. Pero la bailaste conmigo. Íntimamente conmigo. ¿Había necesidad de apoyar la cabeza en mi pecho? ¿Tenía que escuchar? La orquesta estaba a 5 metros... No en mi pecho. Ay, yo no hablo de la orquesta, sino de tu corazón. De mi corazón. Se supone que estamos recién casados, que eres un hombre popular, y como todos nos miraban, quise contribuir a la buena opinión que nuestro matrimonio le merece al público. En ciertas circunstancias, una recién casada debe apoyar. ¿Yo me apoyé? Ah, fue solo por eso. No. El señor Mairena y Ninón nos miraban desde su mesa. Él sonreía, pero ella estaba rabiosa y quise estimular su indignación. Eso se parece mucho a la venganza. No, no se parece. Es venganza. ¿Y por qué tienes que vengarte de Ninón? ¿Qué te hizo a ti? No, ella no me hace daño a mí, sino a ti. Mira, no juzgues mi conducta, ¿sí? No la juzgo, la compadezco. Eres un hombre adorable. Bueno. Aunque de pocas luces, porque te hace falta casarte. Pero casarte de veras. Lo llevas en el espíritu, Aníbal, pero no con una mujer de esa clase. ¿Y de qué clase entonces? ¿De la tuya? ¿Una mujer como tú? No. No, la esposa tiene que ser permanente y yo soy fugaz. Entro, parpadeo 3 veces... y salgo de escena. No, no, es otra mujer distinta a mí. Y que al mismo tiempo sea soñadora y práctica. Una mujer que te borde el monograma con tu nombre en el pañuelo. Que te ame a ti y a tu casa. Que pueda hablar con tu madre. Mi madre. Antes abría la puerta, Claudio. ¿Te levantas temprano desde hace una semana? No tengo sueño. Tampoco yo. Tiene insomnio. ¿Por qué no intenta remedios caseros en su casa? ¿Me vas a explicar lo que está pasando aquí?
Hace todavía una semana era una maravilla que tu departamento y el mío estuvieran uno debajo del otro. Ahora es una pesadilla. Cuando tú y ella están en casa, me paso el día mirando al techo, escuchando los ruidos que bajan desde aquí. Y anoche, a la hora de acostarse, tiraron 4 zapatos, no tiraron 2. Naturalmente, en la habitación de Claudio. No, no era la habitación de Claudio. Sé muy bien dónde queda. Sonaron ahí. Mira, tesorito, te aconsejo que revises los planos, ¿sí? Y yo te aconsejo que no juegues con mi paciencia. Ninón, a ver si nos entendemos. Por culpa tuya estuvimos a punto de caer en lo que más miedo me da. El escándalo. Pero si te empeñas, lo tendremos. No, no me empeño. Pero por favor, entiéndeme. Yo hago lo que puedo para que nuestra relación no se interrumpa de una manera violenta. Tengo que fingir esta boda. ¿O quieres que Elena se vaya y que los demás se enteren, entre ellos tu marido, lo que está pasando entre nosotros? Tengo que fingir. ¿Hasta cuándo? Faltan 3 semanas. Te dije que es un plan inofensivo. Ah, no, no, inofensivo no. Tengo miedo. ¿Miedo de qué? De que empieces a enamorarte de ella. ¿Enamorarme? ¿No oyen que están llamando? Buenos días, Elena. Ay, ¿cómo está? Buenos días, Aníbal. Ay, mi gatita. Supuse que estabas aquí. Siempre está aquí. Menos cuando me voy. Pero, gatita, ¿ha pasado algo? No, nada. ¿Qué podría pasar? Ninón y yo hemos discutido. ¿Y por qué? Porque fui al mercado y Ninón entiende que una buena esposa no tiene que poner en ridículo al marido. Me lo va a decir a mí. Bueno, yo comprendo la opinión de su esposa, Mairena. Porque mi mujer es tan importante como yo y me hace muy mala publicidad al salir de compras. Pero, Aníbal, las mujeres siempre salen de compras. Sí, pero a una joyería y traen un broche, no al mercado para traer verduras para la sopa. Eso me disminuye, me quita distinción a nuestro romance. ¡No! ¡Un momento! Esto le da humanidad. Espera, no divagues ni supongas. Hemos hecho una encuesta. Y el público está recibiendo al galán de la familia con emoción, con agradecimiento. ¡Ay, viste, mi amor! Pero yo soy un actor intenso, con una vida interior. Mi hondura artística me coloca en un plano de ilusión. Y ahora mi mujer va al mercado y mi prestigio de galán... ¿Tu prestigio, Aníbal? Era bastante escabroso. Y yo creía, como muchos y como tú, que la frivolidad de un astro era el mejor condimento de la publicidad. Pero tú te casas y apareces en las revistas así, como te veo ahora, con una esposa del brazo. Y hay entusiasmo, Aníbal, entusiasmo nuevo. Ay, ¿viste, mi amor? Sí, ya no se trata del déspota, triturador de corazones. No, señora, ahora es el marido ejemplar, el galán de la familia. ¡Qué frase, señora! ¡Qué frase! Le he lanzado en programas de radio y televisión, en docenas de diarios y revistas, en millares de pósters. Y cuando esa frase mágica toque todos los corazones de la República y vuelva a nuestras manos, volverá trayendo millones. Mairena, yo creo que estamos exagerando, ¿no? Elena, dile que no. Francamente, yo no sé qué decir. Mira, Aníbal, no quiero traicionar la confianza que has depositado en mí. Pero si ustedes tuvieran un hijo, ¡qué publicidad! ¡No lo quiero! Y le ruego, le suplico que no hablemos de eso. Claro, Aníbal, tienes razón. Eso tienes que hablarlo únicamente con tu esposa. Y no hablaremos. ¿Pero por qué no? Porque no tratamos ciertos temas. Lo entiendo, Aníbal, pero a veces los esposos se ponen a charlar y palabras van, palabras vienen, y sin darse cuenta, pues dejan de hablar. Pero nosotros sí tenemos que hacerlo. ¿Puedes bajar un momento? ¿Para qué? Para que revises el borrador de tu nuevo contrato, antes de llevarlo a la junta directiva. Hay algunas modificaciones, claro. ¿Qué modificaciones? Pues las que se refieren a este nuevo tipo de publicidad. Mairena, ¿qué me ha hecho? Baja y lo sabrás. ¿Qué esperas? Es tu gran oportunidad. Yo quería otra cosa de mi carrera. Bueno, no siempre se logra lo que uno quiere. ¿Qué caí en este juego?
Perdóname. Pero ya falta menos que antes. Y soy tan feliz. Todos estos días estando aquí, arreglando tu casa como si fuera la mía, la nuestra. Me he sentido maravillosamente bien. Me parece un sueño. Me convertiste en el galán de la familia. Te he complicado la vida, ¿verdad? No, hay otras complicaciones, Elena. Sí, ya sé, la que se pasa mirando al techo. A Nino no le asusta el escándalo y sería capaz de desatarlo. Además, entre ella y yo existe una promesa. Sí, ya lo sé, un contrato, un divorcio y otro casamiento. ¿Tú la quieres? Sí. No, los que quieren de veras contestan esa pregunta en voz alta, felices, queriendo que todo el mundo los oiga. Y tú apenas si suspiras. Ven, porque te estoy contestando a ti. Y me duele no tener la conciencia tranquila para ofrecerte... Bueno, sí. Sí, Mayrena, perdóneme. Ahora mismo bajo. ¿En qué nos habíamos quedado? En que no tenías tranquila tu conciencia. Desde que llegaste a esta casa, no he podido pegar un ojo en todas estas noches. A propósito de dormir, esa tiene razón. ¿En qué? En que hace 3 noches tiré el mismo zapato 4 veces. ¿Y qué piensas hacer esta noche? Tirarlo 5 veces. No lo entenderá jamás. Yo, en cambio, empiezo a entender muchas cosas. Ven. Hasta luego, Elena. Bajó, pero bueno, es que no la esperaba y bueno, el señor no está. Ah, bueno, pero estará ella. ¿Quién? Lo sé todo, lo leí en una revista. Pero ¿cómo es que no me avisaron? Se nos pasó. Bueno, se les podía haber pasado con un extraño, pero con la madre. Es que sabe, doña Laura, nos casamos en secreto. ¿En secreto? ¿Y había una doble página con 6 fotografías en la revista que leí? Bueno, es que los periodistas son muy curiosos. Ay, las suegras también. Cuéntame, ¿quién es ella? Cuéntame. Yo sé que es muy bonita, pero eso no basta. Es buena. Y es un ángel. ¿Y cuántos años tiene? 22. Ay, ¿y si quieren? Creo que sí. ¿Cómo que crees? Bueno. Tienen que quererse. Aníbal no puede haberse casado nada más porque sí. Esperó años seguramente para encontrar lo que se merece. ¿Cocina? Acaba de llegar del mercado. ¿Del mercado? ¡Ay, tráemela, Claudio, tráemela! Sí. ¿Ahora mismo? ¿Ahora mismo? Sí, señora. Señora. Ay, ¿qué pasa? En la sala está la mamá del señor.
¿La mamá? Sí, la mamá. Ay, Claudia, eso no entraba en el convenio. No entraba, pero entró. Ahora, por favor, salga y disimule. No tengo miedo. Señora, por favor, yo lo tengo hace una semana y me aguanto. Vaya, por favor. No. Vaya, se llama doña Laura. No. Buenos días. Hija, los retratos no te hacen justicia. Eres mucho más bonita en persona que en fotografía. Gracias, señora. Oh, tonta, ¿cómo señora? Ahora tienes que llamarme mamá. Bueno, señora, digo, señora mamá. Ay, ven, siéntate. Perdóname que te hable como si estuviera en mi casa. Es suya. Y no quiero que me pongas una escoba detrás de la puerta para que me vaya. Señora, digo, mamá, ay, ¿cómo se le ocurre? Hija, se me ocurre porque estás en tu luna de miel y aparezco yo con mis maletas para quedarme. ¿Quedarse? No, te asustes. Me quedaré poco tiempo. El que necesite para conocerte y para castigarlo a él. ¿Castigarlo? Naturalmente, ni siquiera se tomó la molestia de enviarme un telegrama. Soy la madre y me tengo que enterar por las revistas. A él no le avisó. No, ni una palabra, hija. Y no sé cuántas locuras supuse. Hasta llegué a pensar que Aníbal tenía miedo de mostrarme a su esposa. Miedo de que no aprobara su elección. Y la apruebo, Elena, de todo corazón. Créeme que la apruebo. Usted no me conoce. Pero te presiento. Me gusta tu manera de mirar. Te vistes como una esposa y vas al mercado. Hay flores en la casa y detalles que antes no había. Además, Claudio dice que eres un ángel. Bueno, Claudio es muy bueno. Cuéntame, ¿cómo fue? ¿Cómo fue qué cosa? Todo tu cariño, el noviazgo, ese matrimonio así espontáneo y fulminante. Ay, no sé ni una palabra y quiero saber. Bueno, yo... Mamá, prefiero que se lo cuente él. Oh, bueno, pero por lo menos dime si estás contenta, si eres feliz. Ay, mucho, mamá. Mucho, muy feliz. Por primera vez en mi vida lo soy. Esto es el paraíso, señora. Mamá, es tan tierno conmigo. Cumple sus promesas con tanta solicitud. ¿Lo quieres mucho? Contéstame, ¿lo quieres? Con toda mi alma. Desde que lo conocí empecé a quererlo. Sin darme cuenta, él empezó a vivir en mis sueños. Estaba siempre junto a mí, amándome, diciéndome las cosas que yo quería oír. Fue siempre mi héroe, pero no el de las películas que filmaba, sino el hombre con el que quería compartir mi vida. Ay, y seguramente él te quiere como tú lo mereces. Yo conozco a este hijo mío, siempre tan afectuoso. Desde que era una criatura, solo ha tenido una preocupación o un destino. Querer a los demás, personas y animales. Se pasaba el día íntegro llenándome la casa de perros y gatos hambrientos. Adoraba a los gatos. ¿Tienen gato ahora? Gata. Por si fueran pocas complicaciones, ahora tengo otra. ¿Tu madre es una complicación? Mamá. Mamá, ¿cuándo llegaste? Hace unos minutos. ¿Pero sin avisarme? Bueno, tampoco me avisaste tú. ¿Yo? Tu madre está disgustada contigo y con razón. Yo te dije muchas veces que le avisaras lo nuestro. No tenía importancia. Ah, pero ¿cómo no va a tener importancia tu matrimonio? Mamá, no hubo fiestas. Mis compromisos me impedían perder el tiempo en celebraciones o en un viaje de bodas. Lo único que hice fue casarme, seguir filmando y ya. Compréndeme, por favor, ¿sí, mamá? Perfectamente, hijo. Pero, ¿cuándo se casaron exactamente? ¿Cuándo fue? Hace 7 días. Y todavía faltan 3 semanas. ¿3 semanas para qué?
Para la fecha en que pensábamos hacerle nuestra visita primera. Ay, la primera visita. No, no, no habrá necesidad, porque para entonces todavía estaré con ustedes. ¿Aquí? Bueno, ¿y dónde? Si no en la casa de mi hijo. Pero mamá, tú conoces esto. Yo no tengo comodidades y una vez que vienes a verme, bueno, por respeto debo procurarte lo mejor, confort. Y aquí no existe. No te preocupes, yo soy como las arañas, en cualquier rincón me acomodo. Vamos, mamá. Ay, sí, hija. Por aquí. Por su madre, señor. Disimule. Está bien. Solo por ella. Veo que piensan como yo, a la antigüita. Nada de camas gemelas, y eso está bien, muy bien. Yo no entiendo a los matrimonios que duermen en habitaciones separadas. Los esposos solo tienen algo verdaderamente en común, la noche. Y si la dividen, entonces, ¿para qué se casan? Quiero lavarme un poquito y arreglarme. Ah, querido... Dime, mamá. Me dijo Elena que tienes una gata. ¿Una gata? Ah, sí, sí, ahora está en el piso de abajo. ¿Después me la sube? Ella sube sola. Ay, me encantan las gatas. Esta se llama Ninón. Ja, 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 ¿qué? Perdón. Con permiso, señora. Ita. ¿Qué te has propuesto? Vivir los 30 días que tú ofreciste en regalarme. Mi madre no figuraba en el convenio. Ah, no, no figuraba, Vita. No figuraba, que nunca me dijiste que la tenías. Y ahora que sabes que la tengo, utilizas tus moditos más selectos de tu repertorio. Bueno, ¿y qué querías que hubiera hecho? ¿Desencantarla, asustarla, decirle la verdad? Ok, se la dijo. ¡Mamá! No, 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 espérate, espérate, todavía no. No, por lo menos de esta manera no, espérate. ¿A qué? No sé, a una coyuntura. Hay que esperar el instante, la oportunidad. Ay, déjame poner mis ideas en orden. Y déjame buscar un sitio decoroso para estas dos complicaciones nuevas. ¿Dos? Mi madre, una. ¿Y la otra? El borrador del contrato. Me triplican el sueldo. Me dan prestaciones inesperadas. Pero a mí, al actor intenso, al que tiene una vida interior, me obligan a ser el galán de la familia. E incluso suponen que yo podría filmar una película contigo. Bueno, ¿y tú te habrás resistido? Con toda el alma. Cuidado, ahí viene mamá. Escena de hogar, escena de hogar. Oh, el baño está hecho un espejo. Siguen siendo detalles, querida. A propósito, Claudio me dijo que había ido al mercado. A comprar apio. Ah, pero anoche fuimos a bailar. Y esta noche también tenemos un compromiso, mamá. Ay, pero lo cancelaremos. Nos quedaremos con usted, mamá. No, 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 mija, no, 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 ni se les ocurra. Disfruten lo suyo. Los esperaré jugando a la canasta con Claudio. Ah, pienso dormir en el sofá de la sala, ¿eh? No, ¿cómo que en el sofá de la sala? Ah, querido, antes me dabas tu habitación y tú dormías en el cuarto de Claudio. Pero ahora las cosas han cambiado y como yo en el cuarto de Claudio no puedo dormir... Dormiré en la sala. Bueno, puedes compartir este dormitorio con Elenita. ¿Pero qué clase de recién casado eres? De una clase muy especial, mamá. Pues, aunque lo seas. Primero tu mujer y después tu madre. Esa es tu obligación. Mamá, mamá, escúchame. Mira, tengo que contarte muchas cosas. Con permiso. En mi vida hubo ciertas complicaciones. Y por respeto, por honradez y por sentido común... Debes saber qué ha ocurrido en esta última semana. Nunca he visto a una mujer mirando a un hombre con tanto cariño. Mamá, el viernes pasa... ¿Cariño? Ay, te come con los ojos. ¿A mí? Pues, ¿a quién iba a ser? ¿Estás segura? Ay, pero no te has dado cuenta, hijo. Es que anduve muy ocupado. Pero, hijo, ¿te estás volviendo loco? Algo hay de eso, mamá. ¿Por qué? Bueno, pues porque te digo de que tu esposa a la semana de casados te mira con los ojos llenos de amor y te sorprendes. Escúchame, mamá. Yo no soy un hombre como todos, gloriosamente desconocido, sino estúpidamente popular. Mira, cuando una mujer me mira, no mira a tu hijo, sino al primer actor, que hace el amor recitando palabras prestadas. Por eso desconfío, mamá. Y cuando Elena me mira, según dices tú, con amor, ¿a quién está mirando? A mi hijo. ¿Tú crees? Ah, estoy segura. Desde que se entra en esta casa,
El amor se huele en el aire. Bendito el momento en que la encontraste. Aníbal, ¿qué te pasa? Nada, otra complicación más, mamá. Pensé que les caería bien un refresco. ¿Gustas, mamá? Piensas en todo, hija mía, me moría de sed. Yo también. ¿Ves? Te adivina el pensamiento. ¡Qué felices van a ser! ¿A dónde vas? A la sala, a la cocina, a cualquier parte. Este debe ser para ustedes el santuario del amor. Mamá, por favor. No, nada, 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 nada. Ustedes se quedan aquí para arreglar esos problemitas de los que acaba de hablar Aníbal. Estoy segura de que entre los dos encontrarán la respuesta. No entiendo a mi madre. Pero yo sí. Ella cree que yo puedo hacerte feliz. Elena, por favor. Yo acepté el plan que tú me propusiste y... la verdad, yo no quiero propasarme o abusar. No lo harías. Ni aunque te quedaras aquí. Mira, podemos hablar. Decirnos todo lo que no nos hemos dicho en todos estos días. Yo no puedo decir gran cosa. Pero yo sí. Puedo contarte mis sueños. Los que he soñado aquí. Pensando en que tú estás a unos cuantos pasos de mí. Quiero hablarte de esos sueños que nunca voy a realizar. Pero que me servirán para seguir el triste camino que me espera cuando salga de aquí. No tiene por qué ser triste. Sin ti me faltará todo. Pero no te preocupes. Sabré resistir. Tu recuerdo estará siempre conmigo. ¿Cómo podrá una pobre extra como yo olvidar al astro que le iluminó los 30 días más maravillosos de su vida? Por favor, Elena, no digas eso. Yo soy un mortal como cualquier otro. ¿Sabes? Vi tu primera película cuando tenía 15 años. Y en ese momento supe que eras el único hombre a quien yo podría amar. Iba al cine todos los días. Recortaba tus fotografías de los periódicos y las revistas. Y me imaginaba que algún día caminaría a tu lado, colgada de tu brazo, mirándote a los ojos. Ese ha sido mi gran sueño. ¿Cuál ha sido el tuyo? Tener fama y fortuna. ¿Solo eso? No. No. Alguna vez también soñé con compartir mi vida con una mujer como tú. ¿Me va, verdad? Tírame algo bonito. Ay, Dios. Ah, muy bien. Gracias, Claudio. Me diste el pozo, gracias. No. Las 2:30, es tardísimo. ¿Piensa esperarlos? Sí, sí, pero voy a aprovechar este tiempo para preguntarte algo. Diga, señora. ¿Quiénes eran esos? ¿Esos? Sí, ese matrimonio con el que salieron Elena y mi hijo. Ah, el esposo es el señor Mairena, produce películas. ¿Y ella qué produce? ¿A mí? Escalofríos, señora. También a mí. Desde el momento en que la conocí, se me atragantó. No le quita los ojos encima a mi hijo. A mi nuera la mira como si quisiera quitárselo. Bendito sea Dios. Son ellos. Habrán olvidado las llaves. Yo abriré, yo abriré. No, señora, no. Tú vete a descansar, ande. Hasta mañana. Anda, Claudia, hasta mañana, que descanses. Te digo que Aníbal maneja muy bien. Buenas noches, señora. Buenas noches. ¿Ya regresaron Aníbal y Elena? Todavía no. ¿Por qué? Porque los perdimos en el camino de San Ángel y Ninón está preocupada pensando que pudo pasarles algo. Ay, por Dios. ¿Estarán arrullándose por ahí? Sí. Señora, no sé cómo puede quedarse tan tranquila. Son cerca de las 3:00 a.m. Bueno, ¿y qué prisa pueden tener en regresar? Ahora el nido no está solo y en el camino a San Ángel habrán encontrado lugares más íntimos que este. Claro. ¿Lo ves, gatita? Si no hay motivo para preocuparse. Perdone, la señora. Oh. ¿Nos vamos, mi amor? Voy a esperarlos.
5 minutos más. Bueno, pero no tardes. Buenas noches, señora. Buenas noches. Deja usted a su esposo solo con mucha frecuencia. Ay, ¿el piso de abajo está cerca? Debe estar, porque usted tarda muy poco en subir. Desde mediodía hasta ahora subió 4 veces. Elena y yo somos tan amigas. Ah, bueno, pues alégrese por ella. Le aseguro que es muy feliz. Ay, no se imagina lo bien que me han hecho las horas de intimidad que he pasado junto a ellos, mirando de qué manera se hacen mimos. Ay, se hacen mimos. Ay, con un desparpajo encantador, como si yo no estuviese presente. Ay, qué criatura. Me voy, pero mañana volveré. ¡Claudio! Por favor, Claudio, ven enseguida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso es precisamente lo que quiero saber. ¿Qué pasa entre mi hijo y Elena? No comprendo. Al contrario, me entiendes perfectamente. Estoy segura de que tú sabes por qué a los 7 días de casados Aníbal y Elena no hacen otra cosa más que mirarse. Los ojos están llenos de amor, pero nada más los ojos. Señora, seamos razonables. ¿Qué pueden hacer en público sino mirarse? No, no, no y no. No, mi hijo y Elena no se tratan como dos esposos, sino como dos novios. Y esa, la gatita, subió 4 veces indagando por la conducta de un marido que no le pertenece. ¡Habla, Claudio! Bendito sea Dios, son ellos. Vamos a la cocina, que no crean que los he estado esperando. Vamos, Claudio. No quiero seguir engañando a mamá. Ella tiene que saberlo. Aunque antes quiero decirte... Por favor, no la hagas más difícil. Este es el momento más doloroso de mi vida. De la mía también. ¿La llamas tú o la llamo yo? ¡Mamá! ¿Estás ahí? ¡Mamá! ¡Voy, voy! Elena, por última vez... Cuidado. Querido, son las 3 de la mañana. Se nos hizo tarde, mamá. Ajá. Y por las caras que traen, me imagino que hubo algunos problemitas. Sí, mamá. Y la verdad... no sé cómo empezar. Bueno, entonces, déjame empezar a mí. Cuando leí en los periódicos la noticia de tu matrimonio, sentí al mismo tiempo una alegría muy grande y un miedo tremendo. Yo no sabía con quién te habías casado, Aníbal. Después conocí a tu mujer y la bendije. Gracias, señora. Y me sentí feliz porque una esposa como esta ilumina, querido. ¿Y si toda esa claridad tuviera sombras? Conozco esas sombras. Por eso quería hablar con ustedes. ¿A qué se refiere? Ustedes no parecen dos recién casados que se quieren. Hay entre ambos, no sé, una intranquilidad, una angustia. Seguramente tuvieron un disgusto y quieren que yo sea el árbitro, pero no lo seré. No, queridos, no. Hija mía, me iré de esta casa a fin de mes. Pero mientras yo esté con los dos, mantengan esta felicidad de haberte conocido, Elena, y de haberte visto por el buen camino, hijo. Soy tan dichosa que si me quitaran esta ilusión de verlos juntos, no podría soportar el desengaño. 3 semanas. ¿Me darán el gusto de verlos juntos 3 semanas? Que conteste ella, mamá.
Sí, mamá. Gracias, hija, gracias. Pero esto merece un castigo. ¿Cuál? Por esta noche te separaré de tu esposa. Yo dormiré con ella en la recámara y tú en el sofá. Es una solución. Voy a buscar un vaso de agua. ¿Tres semanas entonces? Sí. Bueno, seguiremos la comedia para que mi madre no sufra. ¿Qué haces? Calculaba. Nos quedan 504 horas. Las horas de mamá, Elena. Esta es la primera alegría que le doy a mi madre en mucho tiempo. Y quiero mantenerla, a pesar de que esta alegría nace de una mentira. Señora, el último día. Para mí y para ella. Claudio, ellos se quieren. Como africanos, señora, como africanos. Por eso mismo, ese amor no debe terminar. Pero usted sabe, hay cosas. Piso de abajo y miau. ¿Este es el último día? De una aventura que no quisiera que terminara nunca. Yo tampoco quisiera, pero tiene que acabar. Oh, Elena. ¡Aníbal! ¿Ya no llamas para entrar? No vio el timbre, porque prefiero ver otras cosas. Hoy se cumple el plazo, todos lo sabemos. ¿Sí? ¿Su esposo también? ¡Aníbal! ¡Dile que no sea insolente! Perdóname, pero todavía es mi esposa. Hoy se va doña Laura, y si he soportado esta prueba fue porque no quería mortificarla. Pero hoy termina todo, ¿entiendes? Perfectamente. Y yo he cumplido. Porque sabes que mi paciencia tiene un límite y que más allá de ella te espera el escándalo. Esto es un chantaje. ¿Por eso lo utilizo? ¿Y si yo olvidara los riesgos de mi estrellato para ser un hombre que se rebelara? ¡Haz la prueba! ¡Ándale, vamos, haz la prueba! ¡No hables alto! Por el tono de voz me imaginé que era usted. Vine a despedirme. Todavía no ha salido el tren. ¿Pero saldrá? Bueno, eso depende del maquinista. Espero que no le dé un infarto. Con permiso. No le haga caso, mamá. Elena, querida, ¿me harías un favor? El que quiera. Hice un pedido en la dulcería de enfrente. Quiero llevar unas cajas de chocolates a mis amigos. ¿Quieres hacerme el favor de recogerlos? Por supuesto, mamá. Gracias. Si te gusta tanto, ¿por qué la dejas ir? Regresará dentro de un momento con los chocolates. Para que después de que yo me vaya, tú la eches de tu casa. Mamá, ¿qué estás diciendo? La verdad. La verdad que me pareció descubrir desde el primer momento y que después Claudio me confirmó. ¿Claudio? Hace un mes, un ángel entró volando con un puñado de corbatas. ¡Traidor! Aníbal, yo lo sé todo, lo hermoso y lo miserable de tu aventura. El jardín de este piso y el sótano de abajo. Aquí las flores y en el sótano una rata que te administra el queso. ¿Por qué me engañaste? Mamá, si lo sabes todo, ¿para qué me haces estas preguntas que me duelen? Sí, Elena no es mi esposa. Pero la quieres. Contesta. Me engañaste a mí, pero no te engañes a ti mismo. Respóndeme. ¿La quieres? Como no he querido jamás, mamá. Bueno, pero entonces, ¿cómo dejas que te la quiten? No me la quitan. Se va sola. Eres un cobarde, Aníbal. La tienes aquí, delante de ti, y te la comes con los ojos.
Solo con los ojos, porque en la boca te han puesto un bozal. Mamá, por Dios. Dejemos las cosas como están, ya. Mamá, cuando tú te vayas... Yo no me voy. Así que me voy a ir. ¿Qué te propones, mamá? Ay, salvarte, Aníbal. Ya es hora de que vuelvas a ser un hombre. Es que hay compromisos inevitables. Una carrera que me esclaviza. Hay un destino brillante que debo de obedecer. Mamá, déjame seguir mi vida así. Para dejarte a solas con la mujer que te hunde y que te acobarda. Para que eches de tu casa a la mujer que te ama. Aunque fuera realidad esa fantasía del mes que ahora concluye, caería sobre de mí el escándalo. Ay, ¿no te atreves a enfrentarlo? No, mamá. Pero me atrevo yo. Te doy mi palabra de madre que el escándalo lo armo yo. Mamá. Mamá, ¿dónde vas, mamá? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Claudio! ¡Claudio! ¿Me llamaba, señor? Por tu culpa, mi madre lo sabe todo. ¡Y bajó a cazar a la rata! ¿A quién? Ha cerrado por fuera. Dame la otra llave. No, señor. Despídame si quiere, pero no le doy la llave. El desastre. En este momento empieza mi desastre. Las revistas caerán sobre de mí para hacerme trizas. El galán de la familia será un pillo que ande por ahí escamoteando mujeres ajenas. Mayrena quiere una reparación. Me acusarán. Me despreciarán. Bueno, tal vez eso pase con el actor. ¿Y el hombre? ¿Qué le pasará al hombre? El hombre quizá nacerá de nuevo. Nazca, señor, nazca. ¡Aníbal! Dos gritos. ¿Abro? Déjame solo. ¡Aníbal! La llave. ¡Aníbal! ¡Aníbal! ¡Tu madre me dio una cachetada! ¿Una qué? ¡Una cachetada! Y después salió corriendo diciendo que iba por unos chocolates o no sé qué cosa. Pero antes me dijo que el maquinista ya sabía dónde meter la máquina. Yo la mandé. ¿Qué te propones? ¿Que llegue el escándalo? Sí. Lo nuestro se terminó. No estarás hablando en serio. Intensamente en serio. Llama a tu marido. ¿Te has vuelto loco? Divinamente loco. Maravillosamente loco. Háblale. ¿Qué quieres, que nos mate? Si no lo llamas tú, lo llamo yo. No, 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 no. Teléfono, no. Es escándalo, no. No, mi marido, no. Está bien. No habrá escándalo. Ni divorcio. Ni matrimonio tuyo y mío. ¡Ginón! Pero, gatita, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Está pensando en lo que voy a sufrir porque mi madre se va. Ay, esta mujercita mía. Siempre pensando en los demás, Aníbal. Llévesela, Mayrena. Está prácticamente deshecha por la noticia. Mi amorcito, vámonos. Ven, mi amor. Mañana nos mudaremos de aquí. Pero, gatita... Es un alma tan sensible. ¡Claudio! Señor. Claudio. Ven. Soy un hombre de nuevo. Vamos a brindar, ¿no? Vamos a brindar. Claro que sí. Ya la puse a enfriar, señor. Eso es todo. Ay, mamá, yo no llevaba dinero. Pero en la dulcería tengo crédito, no había necesidad de molestarse. Solo quise compensarte en algo. Te has molestado tanto por mí. No, mami. ¿Los oyes? Parece que estuvieran brindando.
Por un viaje que empieza y por una mujer que se va. No, no, tal vez porque haya buenas noticias. Espérame un momento, ahora vuelvo, hija. Estoy llorando. Perdóname esta debilidad tan poco digna del trato que hicimos. Del trato que me salvó la vida. ¿Qué dices? La vida continuará para ti con esa mujer. La detestas, ¿verdad? No, es que le tengo rabia. Le tengo rabia porque te domina con el miedo que le tienes. Y eso me hace verte pequeño cuando eres grande, opaco cuando en realidad eres luminoso y segundo actor cuando eres el primero. Soy el primero. Solamente cuando me sostienes la mirada. Quiero tenerte siempre así. Déjame, Aníbal. Ya no puedo más. Yo tampoco. ¿Tú por qué? A ti todo ha sido muy fácil. No sabes lo que he sufrido este mes teniéndote cerca sin poderte abrazar. Ya, Aníbal. Cuando dices mi nombre, todo se vuelve distinto. El aire se transforma. Te juro que ya no habrá ninguna otra Ninón en mi vida. ¿Qué me quieres decir? Que ya no me importa ser el actor profundo y de vida interior. Soy un ser humano. Y en ese absurdo que no sepa cómo comenzar a decírtelo. ¿Puedo ayudarte de alguna manera? Mira, he hecho muchas escenas parecidas a esta en mi carrera, pero... Pero nunca le había preguntado a mi esposa si quiere casarse conmigo. Ay, sí. Ay, te amo desde siempre. Desde que comencé a ser extra en tus películas. Desde antes. Por eso las corbatas, las fotos, el mirarte embelesada. Todo lo que hice fue solamente por amor. ¿Aceptas compartir todas las horas de mi vida? Las horas y los minutos y los segundos. Serás el galán de mi hogar. De nuestro hogar. Mamá. Claudio. Vengan, por favor. Les presento a Elena. La mujer de mi vida. Mejor dicho, el ángel que entró a mi vida. ¿Puedo besar a la señora Fernán? Sí, Aníbal.